Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena, la Iglesia Te Oxigena, un espacio en el cual queremos estar junto con ustedes, queremos realmente acompañarlos con la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre para vivir con unos luces nuevas este tiempo tan particular de confinamiento. Hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Jordi Rivero, sacerdote que vive en Estados Unidos, incardinado en la arquidiócesis de Miami, vive en Atlanta, Georgia, y es el fundador, junto con otras personas, de la comunidad Amor Crucificado, que desde ahora les invito a conocer. Se llama, la pueden encontrar en www.amorcrucificado.com. Tiene muchísimas experiencias espirituales muy enriquecedoras. Y el padre Jordi nos va a hablar de cosas concretas, luminosas, cómo enfrentar este tiempo desde la clave de la cruz, del sufrimiento. No nos engañemos, esto no son dos mesecitos y ya. Y respirando profundamente, haciendo un poco de ejercicio, ya todo se soluciona. Claro, hay que hacer eso. Pero hay cosas más de fondo, más profundas. La cruz, la muerte, el sufrimiento, el enfrentarme con mis propias heridas, con mi incapacidad de amar cuando me doy cuenta de que no me aguanto a nadie, de que no tolero, de que no tengo disciplina, de que no tengo paciencia. Ahí es donde nos encontramos realmente con Jesucristo y podemos tener un horizonte distinto. Por eso, sin más, vamos a escuchar la entrevista con el padre Jordi. Muy buenas, queridos amigos de La Cuarentena. Hoy estamos también muy contentos porque nos atiende una persona muy especial, muy importante, al menos para mí como sacerdote, que me ha hecho mucho bien. Es el padre Jordi Rivero, que nos atiende desde las cercanías de Atlanta, en Estados Unidos. Padre Jordi, bienvenido a La Cuarentena. Gracias, padre Astolfo, y gracias por tomar esta iniciativa que surge del Espíritu Santo, que ha puesto en ti este deseo de llegar a tantos que están encerrados por la cuarentena. Que Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias. Y yo comenzaría con eso, padre Jordi. Allí en Estados Unidos, donde usted está, que sé que está en una zona rural, ¿cómo vive la cuarentena? ¿Cómo la está viviendo usted como sacerdote, como cristiano? Ay, si vieran este lugar, es muy hermoso. Vivo en el campo y realmente, personalmente, la cuarentena no me ha afectado porque las personas vienen acá a misa, se ponen en el campo, hay un pasto muy grande y pueden mantener la distancia. Y realmente, personalmente no me ha afectado, pero sí me ha afectado porque cada cristiano lleva en su corazón el sufrimiento de sus hermanos. Y estoy bien consciente de que muchos que están escuchando están sufriendo mucho. Y este sufrimiento pues se hace mío también y cada día los llevo en mi corazón, especialmente en la Santa Misa. Y quizás aún más que el tema de la enfermedad per se, es el tema de las personas que están perdiendo sus trabajos, que no tienen lo necesario para abastecerse. O sea, la ansiedad y la preocupación que eso trae a las familias es muy grande. Entonces, para mí ese es el mayor impacto. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, que esto no es un tema, lo que estamos viviendo, que lo vamos a ver cómo nos anestesiamos para no sufrirlo, o a ver cómo pasamos este tiempo. No, no, no. Hay un propósito para esta situación. Es como los apóstoles que se enfrentan con el jueves y el Viernes Santo. Se enfrentaron con un mal y Jesucristo tiene una misión, tiene un propósito. Y a través de esa situación viene ¿qué? La resurrección, la transformación. Y la iglesia y cada uno de nosotros está en urgente necesidad de esta transformación, de esta vida nueva. Entonces, aprovechemos este tiempo de cuarentena o este tiempo que nos amenazan tantos temores para poner nuestra atención en lo que Dios va a hacer a través de este mal. Porque la cruz en sí es un mal. Pero Jesús, al enfrentarla con amor,
y entregándose a su Padre por nosotros, transforma, vence a ese mal y surge la victoria. Y ahora te toca a ti y me toca a mí. Nos enfrentamos con un mal tremendo, que puede ser problemas serísimos de salud, de economía. ¿Cómo lo enfrentamos? Con Jesús va a ser la clave para que se convierta en una victoria poderosa. En estos días hemos estado teniendo en el Evangelio, Juan 3, que se trata de este encuentro de Nicodemo con Jesús. Y yo siento que muchos de nosotros en la iglesia tenemos este atractivo hacia Jesús como Nicodemo, pero no es suficiente. El Señor reta a Nicodemo y dice, tú eres jefe de Israel y no entiendes estas cosas, pues tenemos que abrirnos porque el Señor nos va a hacer entender. Y él dijo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Pues ahora estamos siendo levantados, estamos siendo cuarentenados y el Señor nos va a mostrar. Hoy, por ejemplo, en el Evangelio dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. Es un choque. Los discípulos eran buena gente. Amaban a Jesús. Lo habían dejado todo. Yo puedo decir como sacerdote, oh Señor, he dejado todo por ti, pero estoy todavía como los apóstoles. No entiendo. Esto de ir a Jerusalén me da pánico. Y tiene que pasar esa transformación, esa crisis para que mi mente se abra y ya no piense como de la tierra, sino que piense como Jesús que viene de lo alto a revelarnos algo nuevo, abrirnos esa esfera y hacernos hombres nuevos, que es lo que necesita Cristo y que necesita la iglesia y el mundo. Padre Jordi, me encanta lo que está diciendo porque justamente quería empezar por allí. Usted ha iniciado por una moción del Espíritu una comunidad con un grupo de laicos que se llama Amor Crucificado. Yo aprovecho y digo de una vez que sugiero a todos los que nos vean que visiten la página www.amorcrucificado.com. He dicho bien, ese es el sitio. Correcto, web, ¿verdad? Así es. Allí, así es. Bueno, allí hay muchas cosas. Pero, a ver, claro, cuando uno ve en internet y en todos estos días, muchas, ¿cómo vivir la cuarentena? Usted ha dicho, un peligro es alienarse, ¿verdad? O sea, ¿cómo vivirla? Bueno, yo creo que todo eso está bien. No quiero decir que no esté bien buscar tener un orden, una disciplina, hacer ejercicio, yo qué sé, todo eso vale. Pero vale. Aquí nos vamos, yo siento en mi corazón que hay que ir al punto real, como usted lo ha mencionado. Por ejemplo, el punto de la cruz, el punto del sufrimiento. Entonces, claro, aquí llega una gran pregunta y es, ¿cómo sufrir? Porque el mundo nos ha propuesto que el objetivo es no sufrir o huir del sufrimiento. Yo no estoy diciendo que el sufrimiento sea algo bueno, pero es inevitable y lo tenemos en la cara, el sufrimiento de lo que usted ha dicho, perder el empleo, la enfermedad, la muerte, una palabra que no se puede mencionar, que es tabú. Entonces, yo le pregunto concretamente, ¿cómo sufrir? Tomemos el Evangelio y veamos el ejemplo de los apóstoles. Ellos no estaban preparados para el Viernes Santo. No es porque Jesús no los hubiese preparado, es que ellos no querían escuchar, porque estaban encerrados en la forma de pensar del hombre viejo, que es la nuestra, o sea, la forma natural. Y muchas veces hacemos de la religión una relación con Dios como un Dios benefactor. O sea, Señor, yo tengo mis planes, tengo mis proyectos, los apóstoles tenían sus planes y expectativas sobre Jesucristo, ya se imaginaban un reino, se imaginaban uno a la derecha, otro a la izquierda del rey, y la cosa no iba por ahí. Entonces, todos sus planes, expectativas, se tuvieron que totalmente desplomar. Entonces surge la vida en el Espíritu.
Yo creo que el Señor no causa la pandemia, pero la está permitiendo por algo muy grande. Y no es que vamos a pasar 40 días o un mes o dos meses y vamos a volver a lo mismo. Eso sería nefasto. Tenemos que ahora empezar una vida nueva. Las cosas ya no van a ser igual. Pensábamos que las cosas son como son y estamos acostumbrados a una rutina. El Señor nos está advirtiendo, todo está pasando. Tu vida también va a pasar. ¿Qué estás haciendo? Entonces, ya no es volver atrás. Viene ahora una vida nueva. El Señor nos está retando. Hermanos, van a venir tiempos muy difíciles. Esto no se termina en un mes o dos meses. Estamos entrando en un periodo muy difícil para la humanidad. Aquí en Estados Unidos se está hablando de la depresión más grande que ha habido en los Estados Unidos, que ya está comenzando, con toda la crisis que eso implica, hasta un espíritu muy fuerte de persecución contra los cristianos, porque nos perciben como personas que estamos obstaculizando el progreso. Entonces vamos a entender que, como los apóstoles, entramos en una nueva fase, en una nueva vida, y no podemos seguir con la lógica de antes. Dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Creo que en la iglesia muchas veces hemos pensado como hombres y no como Dios. Yo les invito en casa que se reúnan todos los días, y ahora sí que no hay excusa, a rezar juntos el rosario. Todos los días, escuchar la palabra del día. Hoy todos lo podemos hacer. La palabra del día. Si no podemos ir a misa, pero sí podemos escuchar la palabra y creer que el Espíritu Santo nos va a iluminar a entenderla más profundamente. Pidan al Espíritu Santo que abra el entendimiento, que nos dé luz de qué es lo que dice la palabra, porque corremos el peligro que leemos la palabra y la reducimos a nuestra lógica. Como hacían los apóstoles, ellos escuchaban la palabra de Jesús y la reducían a sus expectativas. Señor, rompe mis expectativas, expándelas, ábrelas al misterio. Si nosotros vemos los hechos de los apóstoles, vemos que vivían atentos al Espíritu, no hacían nada sin consultar al Espíritu. Nosotros no vivimos así. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero muy rápidos actuamos, hacemos los proyectos. Tenemos que aprender a escuchar, a esperar. Hasta que tengamos claridad y paz en el Espíritu, no tan rápido. Esperar al Espíritu que nos hable, que nos guíe, como vemos en los hechos de los apóstoles. El Señor está vivo. El Espíritu se nos da. Y esta visión va a seguir creciendo. Para pasar de la mentalidad de los apóstoles pre-Pentecostés a después de Pentecostés. De la mentalidad de un Nicodemo que era buena gente, que creía que Jesús venía de Dios, pero estaba dominado por sus miedos. ¿Qué pensarán mis compañeros fariseos? ¿Me puedo meter en problemas? Tantos miedos que nos bloquean para actuar libremente como cristianos. Entonces, este es un tiempo de recogimiento que Dios nos está dando con mucha importancia para que podamos surgir realmente a una vida nueva. Y hermanos, les advierto, es un momento clave. El Señor tiene designios para su iglesia. Ay de nosotros si desperdiciamos esta oportunidad que se nos está dando. Entonces, concluyo con esto, ¿no? No es cuestión de pasarla, de no coger ansiedades, pasar este tiempo desagradable. No, es cuestión de que hay una misión, que el Señor está permitiendo esto para un propósito y que hemos de atender la palabra, abrir el corazón. Y otra cosa concreta, se están dando ahora hasta muchos divorcios
muchas peleas familiares, porque antes cada uno iba a la calle y pues no tenían que convivir tanto. Pero al estar ahora encerrados juntos, no se aguantan. Es un tiempo de aprender a descubrir qué hay en mí que me hace tan difícil convivir con mi esposo, mi esposa, mis hijos. No proyectemos la culpa. Hay algo en mí también que el Señor quiere darme a conocer. Se llama tener la gracia del autoconocimiento. Por ejemplo, a veces decimos, es que fulanito me quita la paciencia. Ojo, cuidado. Fulanito te está demostrando que tienes poca paciencia. Y por eso rápido se te agota, porque tienes poca. Entonces, fulanito te está haciendo un favor con su defecto, te está dando autoconocimiento de que a ti te falta la paz, la paciencia interior para poder convivir con ese defecto. Entonces, tus hermanos y hermanas en tu familia son tus hermanos. Ahí se está manifestando quién tú eres, tu capacidad de amar o de no amar. Y todos tenemos mucho trabajo que hacer, porque todos tenemos heridas profundas desde la niñez que van a salir a la luz. Y las tenemos que reconocer y pedirle al Señor que yo pueda ir a esas heridas y unirlas a las heridas de Jesús para que el Señor comience a sanarme y trabajarlas. Yo iría en esa misma línea de lo que usted acaba de decir, digamos entonces, a replantear la pregunta original. Le preguntaba cómo sufrir, cómo enfrentar el sufrimiento, cómo enfrentar la cruz. Y usted al final ha dicho algo que me parece luminoso y es, yo sufro no necesariamente porque el ambiente que me rodea esté defectuoso, limitado, no se ajuste a mis estándares, sino porque yo no tengo la capacidad de afrontarlo. O sea, el sufrimiento tiene que ver con mis propias limitaciones, mis propias heridas, mis propias, digamos, dificultades o incapacidades para amar, para relacionarme con los demás. Pero si entonces el sufrimiento también viene causado, si he dicho bien, y viene en parte, quizás no es la única razón, pero está causado también por algo que hay en mí, y no solo en que el gobierno no tiene organización, o mi esposa no funciona, o mis hijos, o mis padres, o etcétera, lo que está fuera no funciona, sino hay algo en mí, ¿cómo puedo transformar mi vida? Porque usted ha dicho muchas cosas muy profundas. ¿Cómo puedo transformar mi vida para que pueda realmente tener esa paciencia, tener ese amor? ¿Cómo puedo, en otras palabras, afrontar ese sufrimiento o ser una persona nueva? Sí, así es. Necesitamos entender que estamos en Dios y que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Otra vez, volviendo a la situación de la cruz. La cruz es algo terrible, pero había una misión que cumplir. Cuando Jesús se le aparece a los dos que iban camino a Emaús, estos hombres estaban destruidos, estaban deprimidos, habían perdido la esperanza. ¿Y qué hace Jesús? Les recuenta la historia de la salvación en clave a la cruz. La cruz no es una derrota, es una confrontación con Satanás que se vive en Cristo con amor. Entonces, cualquier sufrimiento que yo tenga que vivir, cualquier mal que yo tenga que enfrentar, necesito, Señor, de tu luz, de tu gracia, para sufrirlo contigo. Y entonces, ese sufrimiento se convierte en una oportunidad de crecimiento en mi vida con Jesús, de participar de la vida con Jesús. Miren, les voy a dar un ejemplo concreto. Si tú has leído mil veces el Evangelio donde a Jesús le dieron una bofetada, ¿verdad? El Jueves Santo por la noche. Tú lo lees y dices, qué pena, y pasas la página. Un día hay una discusión
y a ti te dan una bofetada. Experimentas esta humillación, este dolor, este quebranto. Ahora vas a ese mismo pasaje del Evangelio y es diferente, porque ahora es una experiencia. Entonces, esa bofetada que te dieron, si tú conscientemente la unes con la experiencia de Jesús y recuerdas que Jesús, por amor a ti, recibió esas humillaciones, ahora vas a entender y a amar a Jesús de una manera nueva. Señor, ¿cuánto me amas? Nunca sabía que una bofetada es tan dolorosa. Lo que tú sufriste por mí, no solamente son los clavos y las espinas, el dolor del corazón, y lo uno contigo, y dame la gracia ahora para vivirlo bien. Esto es sufrir con Jesús. Y esto se aplica a todo. Hay un caso, una señora me dice, pero padre, es que, ¿dónde estaba Jesús cuando a mí me violaron? Yo le dije, cuando a ti te violaron, violaron a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Sí? Él dijo, lo que le hacen al más pequeñito, me lo hacen a mí. Entra en el dolor de Jesús porque Él estaba sufriéndolo contigo. Él no estaba ahí lejos en el cielo mirando la cosa. Tú eres su cuerpo. Él sufre contigo todo. Hermano, lo que tú estás viviendo de ese miedo, esa situación del trabajo, Jesús la está sufriendo contigo. Tú y Él son uno en virtud de la comunión bautismal, en virtud de que lo recibes en la Eucaristía. Tú eres su cuerpo y todo lo tuyo le importa y lo siente. Entonces, lo vives de esta manera y verás cómo surges victorioso, surges con más fuerza. Y lo que es una herida, porque te han hecho una herida grandísima, se va a hacer unida a las heridas de Cristo, precisamente un canal de gracia, de vida, de fortaleza para tu vida. Pero hace falta tener esa fe de unir nuestras heridas con las de Jesús para poder permitirle que Él realmente se haga totalmente vida en nosotros. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, no es una poesía, es una realidad que se debe de experimentar. Y en esto nos tenemos que ayudar unos a otros a sufrir bien, a aprovechar el sufrimiento para surgir victoriosos a través del sufrimiento. Entonces, el tema aquí no es evitar el sufrimiento, porque lo tenemos que enfrentar. Lo tenemos que enfrentar, pero enfrentarlo con Jesús en el poder del amor y creer que el amor vence a las fuerzas del mal. Y esto es lo propio del cristiano, el creer en el poder del amor para vencer. Y cuando en tu casa hayan dificultades, hayan tensiones, no es fácil. No hay remedios baratos. El remedio es la cruz. Unirte con Jesús y, Señor, dame la gracia para seguir amando, seguir mirando a los ojos y ver qué puedo hacer yo para ayudar a mi hermano que está tensionado, que se pone agresivo y no tomármelo personal como es contra mí, sino que está roto, está herido, no está bien. Pero yo mantener mi paz y mi serenidad porque estoy con Dios. Padre Jordi, usted decía hace un momento que, digamos, el cristiano, usted hablaba de que tenemos que bajarnos de nuestras expectativas. Yo creo que una de las cosas que más nos hace sufrir es sentir que los propios proyectos se frustran. Uh-huh. El proyecto de aquel económico o de estudio o personal de me voy a casar o voy a viajar o cualquier cosa y experimentar que esta circunstancia le da la vuelta a mis expectativas. ¿Podría usted andar un poquito en esto de que, cuál es, entonces? Porque me parece que a veces hemos visto, nos planteamos también, muchos cristianos, nos podemos plantear que yo tengo unos objetivos personales que yo me trazo y que tener fe es creer que Dios me los va a cumplir. Exactamente. Y
Usted está diciendo que no es eso, que es algo muy distinto, que es vivir no pendiente de mis planes, sino de otra cosa, y que eso es vivir en el Espíritu. ¿Me lo puede explicar un poquito mejor? Sí. Sí, precisamente estamos dando un retiro ahora en la comunidad que está en vídeo, y lo pueden ver en la página. Van a ver ahí el retiro, son 5 conferencias, que se trata precisamente de esto. O sea, de renunciar a vivir dominado por mis deseos, porque eso es la carne que me está dominando. La carne significa mi autocomplacencia. Cuando nosotros decimos, yo hago lo que me da la gana, pues ¿quién es esta señora gana que domina mi vida? Siempre hago lo que ella dice, soy un esclavo. Entonces, eso es vivir en mis deseos. Y resulta que el Señor nos da el Espíritu Santo, nos da luz, nos da entendimiento para nosotros alinearnos con la voluntad de Dios que nos realiza plenamente como hombres o como mujeres. Entonces, hace falta clavar a la cruz esos deseos del hombre viejo. Fíjense qué interesante que San Pablo dice, estoy crucificado con Cristo. Entonces, acto seguido, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, hay una muerte y hay una nueva vida. Eso pasa en toda conversión. Es necesario. Yo muero a mi manera de desear, de buscar, mi fantasía, pues el Señor va a hacer algo nuevo. Voy a tener los deseos del Señor. Eso es un proceso que tenemos que vivir. Ahí está en ese retiro, se trata de eso. Cómo yo voy descubriendo, hasta en cosas pequeñas, cómo tiendo hasta cosas buenas. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora en esta cabaña y estoy haciendo un proyecto, ¿no? Estoy preparando una página para nuestro sitio. Eso es algo bueno. Pero me doy cuenta, ya es mi tiempo de ir a orar. Y tengo que dejar esto y estar ante el Señor a escucharle. Y no tengo ganas de hacerlo. Quiero seguir haciendo mi proyecto. Padre Stolfo, seguro que a ti te ha pasado lo mismo, ¿no? Totalmente, es mi lucha diaria, Padre. Me está iluminando mi jornada. Eso es lo que necesito oír. Sí, eso nos pasa a todos. Y entonces ahí es donde tengo que crucificar mis buenos deseos para ceder a lo que sé en mi corazón que Dios quiere ahora. Y esto, pues también necesito estar tiempo ahora a cenar juntos con la familia. Eso es lo que yo sé que Dios quiere. Pero ahora tengo ganas de seguir trabajando en una cosa que estoy haciendo aquí en la casa, arreglando, pintando, haciendo lo que sea. Y me tengo que desgarrar de mi deseo porque sé que Dios quiere convivencia en mi familia. Y así siempre, Señor, ¿qué quieres ahora? Porque quiero agradarte, quiero hacer tu deseo. Y si vamos practicando esto y en la oración, si todos los días tenemos la palabra, la escuchamos, el Señor nos va a ir dando luz para poner a muerte ese hombre viejo dominado por deseos y aprender a encauzarnos en el Señor. Y otra cosa muy importante, las cosas chiquitas que hacemos unidos con Cristo por amor tienen un poder que no nos podemos imaginar. Limpiar el inodoro de tu casa. Por amor, consciente que tú eres el cuerpo de Cristo, que estas manos son las manos de Cristo y las estás metiendo en el inodoro para limpiarlo. ¿Por qué? Señor, lo hago contigo porque tú te hiciste carne, tú te humillaste y tomaste la condición humana. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y esto que estoy haciendo te es grato, lo hago contigo y lo hago por amor a mi familia. ¡Wow! Ahí te estás santificando. Entonces vas tomando conciencia de lo grande que es tu vida en lo pequeñito y se te van a ir muchas neuras, muchas ansiedades. Vas a ver que tu vida está llena de propósito. Todo lo que haces en esta casa bendita tuya, en tu vida ordinaria, es santidad.
si se hace unido a Jesucristo, por amor a Él y por tu familia. ¿Qué relación tiene eso que usted acaba de decir con la, idea de ser víctimas, pero víctimas de amor? A mí siempre me ha llamado la atención esa idea de que Jesús es sacerdote, pero también víctima. Lo que usted dice, no solo ofrece un sacrificio, sino que se ofrece Él. Pero la palabra víctima es una palabra que a veces suena a victimismo y como que repugna un poco, pero ¿podría explicar un poquito eso? Sí, aclaremos. No nos queremos hacer víctimas de los sicarios o víctimas de las guerrillas. Me hago víctima de amor de Jesús. Es que la palabra víctima está ya hoy día muy cargada. En el sentido bíblico, se refiere también a la ofrenda total del ser a Dios. O sea, ya no ofrecemos un corderito, ahora ofrecemos, Cristo se ofrece, se da. Si ustedes leen un poquito de Santa Teresita, lo pueden bajar el libro gratis sobre el camino sencillo, hay un capítulo sobre ser alma víctima, y no es que Dios te va a cargar de sufrimientos, significa que te va, dice Santa Teresita, el corazón de Jesús está tan lleno de amor que rebosa, pero no encuentra a nadie que quiera recibirlo. Entonces, ser alma víctima en este sentido significa, Señor, dame todo ese amor. Yo lo quiero recibir. Entonces, Él te llena de un amor tan grande que tú también rebosas como Él de amor y te quieres entregar al Padre. Ya no vivir tú, sino que viva Él y vivir para amar, para servir, para pensar en los demás. O sea, hacer de tu vida un don. Mi felicidad, el sentido propio de lo que es mi vida es darla por Cristo para mis hermanos, para el que está ahí frente a mí. Y esto es lo que es el sacerdote, y eso es lo que es un padre de familia, una madre, un cristiano. Es la plenitud del bautismo, es ser alma víctima de amor. O sea, hacer una entrega, una donación de amor. Pero ¿saben cómo lo van a entender? Muy fácil. Tú te enamoras. Te enamoras profundamente y te quieres casar. ¿Y qué haces el día de la boda? Dices, y yo me entrego a ti. En las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. ¿Un alma víctima de amor? Y lo estás haciendo con una criatura. ¿Eres capaz de hacer lo mismo y casarte con Jesús? Señor, me entrego a ti. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, todo tuyo. Te confío todo. Por eso que la clave, como dijo Jesús a Santa Faustina, es la confianza. Señor, no entiendo nada a veces. ¿Qué hago yo aquí en esta cuarentena? ¿Qué me voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a trabajar? Bueno, día a día lo voy a vivir en amor contigo. Esta es la aventura. Me entrego a ti, me caso contigo. En definitiva, es pasar de tener un Dios benefactor, que tú le presentas proyectos ya hechos, planes ya hechos, para que Él los apruebe, porque tú quieres que el Señor haga tu voluntad. Entonces, pero tú le presentas cosas buenas, pero se las presentas como un benefactor. Pues ahora ya no es benefactor solamente, ahora te casas con Él. Ahora todo lo tuyo es de Él y todo lo de Él es tuyo. Entonces, tratemos de entender qué es la diferencia entre un benefactor y un esposo. Eso está impresionante. Padre Jordi, y finalmente, una última pregunta que a mí siempre me ayuda mucho. La liturgia termina la Santa Misa con generalmente un canto a la Virgen. Y solemos terminar o iniciar muchas de nuestras labores así a ella. En este contexto que nos está iluminando usted de cómo afrontar esta circunstancia, ¿qué nos dice la Virgen? ¿Cómo acudir a ella? ¿Qué lugar tiene? ¿Qué diría usted de Santa María para todos los que nos están oyendo? Amén. No tratemos de utilizar a la Virgen como un amuleto. Ella es madre. Ella nos lleva de la mano como niñitos.
pongámonos como San Juan en sus manos y ella nos va a llevar hasta la oblación total en la cruz, a la entrega total. Ella es la mujer de fe. Contemplar a María es aprender a ser cristianos, aprender a ser como ella, que lo dio todo, que se entrega totalmente al Padre con su Hijo en esa oblación de la cruz. A ti también, le dijo Simeón, te traspasará una espada el corazón. Entonces, aprendemos de ella, la tenemos como madre, no solamente para que nos ayude en lo que nosotros queremos, sino para que ella nos enseñe cómo querer, para que ella nos enseñe cómo ser cristianos, cómo ver como Dios ve. Ella es la mujer de fe por excelencia. Realmente aprendemos de ella a ser cristianos, a confiar en Dios cuando no entendemos nada. Quiero decirles algo, Jesús era su hijo. Y estoy seguro que ella vivió toda su vida pidiéndole, Padre, te pido por mi hijo. Es mi hijo, te pido por él. Y después de tanto orar toda su vida por su hijo, tiene que verlo colgado en una cruz. ¡Qué misterio! Pero ella confió. Confió, aunque humanamente no es lo que una madre quisiera. Pero fíjense qué fruto tiene la confianza. La salvación del mundo. Hermanos, Cristo vence. Todo lo que hagamos con fe, unidos con la Virgen, ella nos va a llevar a esa, darnos completamente, pero tenemos que creer en el poder del amor. Ya sabemos cuál es el final de la historia. Cristo ha vencido. Vemos oscuridad, vamos a ver tinieblas. Yo creo que las cosas se van a poner peor. O sea, humanamente, a corto plazo, podríamos decir, yo no veo las cosas que van a salir. Veo que hay toda una confabulación en el mundo de mucha oscuridad, de se está levantando realmente un furor contra la iglesia. Pero sabemos quién gana al final. Dichosos, yo creo que somos dichosos de vivir en estos tiempos. Padre Stolfo, creo que son los mejores momentos de ser sacerdote. Prefiero ser sacerdote en la persecución, en el rechazo, en la incomprensión con Cristo, que, ay, reverendo padre, besa mano, la veneración. O sea, termino con esto. Dices San Luis Guignon de Montfort, Señor, tienes muchos amigos del banquete, pero muy pocos amigos de la cruz. ¿Dónde quieres estar tú con Jesús? ¿Nada más en el banquete o sobre todo contigo, Señor, en la prueba? Esos son los amigos de Él de verdad y son los que van a participar más plenamente del gozo de la victoria del Señor. Finalmente, Padre Jordi, usted mencionó el libro que se llama El Pequeño Camino. Ese libro dice usted que se puede descargar gratis en la página web amorcrucificado.com, porque pienso que todo esto que se ha mencionado, yo lo veo como unas pinceladas que esbozan un cuadro, pero que sean el aperitivo que nos invite a profundizar, a conocer. Ahí, como usted dice, está predicando un retiro sobre este tema del Espíritu Santo, no vivir para mí, renunciar, en fin. Pienso que hay un panorama espiritual de una riqueza gigantesca que no pretendo compactar en 20 minutos, pero sí justamente como que sirva de inspiración para quien se sienta movido a profundizar. Y gracias por dedicarnos su tiempo, por darnos su corazón, por estar junto a nosotros, junto a todos los que nos están viendo por este medio, y Dios lo bendiga. Dios, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre Astolfo, por esta iniciativa tan bella y tan del Espíritu, y saludos a todos, hermanos, ánimo, y si no antes, nos vemos en el cielo. Amén. Gracias, Padre. Adiós. Pues muy bien, queridos hermanos, hemos escuchado la entrevista del Padre Jordi, y yo debo decir que es impresionante. A mí, es decir, me deja muchísimas como cosas para pensar. A mí me impresiona mucho cosas concretas, ¿no? Eso creo que nos pasa a todos, ¿no? Nos enrollamos a hacer cosas, a limpiar, a trapear, a estudiar, a trabajar, y nos cuesta cambiar de actividad. Nos cuesta... ¿Por qué? Porque estamos demasiado pendientes de nuestros propios proyectos y a veces no estamos suficientemente
atentos al querer del Espíritu, al querer de Dios no, y no al, no a nuestro personal. Por tanto, me parece que ahí hay una luz muy grande. ¿Cómo esta convivencia o estas dificultades que puede haber en este tiempo nos van a ayudar a conocer no el problema del otro, que ya lo sé, su defecto, sino el origen de mis heridas para que las podamos sanar? La diferencia entre vivir en el Espíritu y vivir como cristiano. O sea, o vivir más bien como un pagano, porque vivir en el Espíritu es que Dios lleva la delantera. Y vivir con mis expectativas, mis proyectos, mis planes, mis planeaciones. Justamente la cuarentena nos ha roto todas las planeaciones. Es la oportunidad de vivir de otra manera, atento a Dios y no a mí. Hay una vida nueva, hay una misión. La clave de todo ello es la confianza. La confianza en Dios. El cristiano no confía en su cuenta bancaria, en el contrato de trabajo vigente. Confía en Dios. Pienso que estas entrevistas nos ayudan muchísimo. Y pienso que esta vale mucho la pena. Yo los invito a visitar la página web y les agradezco por estar aquí en la cuarentena. Nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.